¿Qué tal, señores? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy buenos días. Gracias a la gente que está a través de Tele Radio América 4512, dependiendo de su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven en cualesquiera de nuestras plataformas digitales. Estoy muy agradecida de la atención que ustedes nos prestan. Agradecemos a la gente que se eh, conecta cada día, que está ahí, que nos manda sus mensajes. Muchísimas gracias por esa atención. Eh, por supuesto, y vamos eh, subiendo, no olviden suscribirse. Hay gente que ve el programa diferido a cualquier hora del día, así que les agradecemos inmensamente esa, esa atención. Eh, quiero decir, he recibido varios casos en los últimos días. Yo una vez trabajaba para, para el programa, eh, que era de investigando hechos y demás, y, de, y dije, bueno, pero se han presentado tantos casos aquí, que por qué no hacemos un ciclo sobre eh, los abusos eh, respecto a los niños. Ayer estaba comentándoles algo, pero en este caso, violación o agresión sexual en perjuicio de menores. De ese trabajo que hice durante meses, conversando con madres que tenían procesos judiciales, eh, visitando tribunales cuando se conocían las audiencias, verificando en los centros donde se reciben las denuncias, en la fiscalía, verificando lo que pasa en la policía. Quedé con la impresión de que nosotros tenemos muchos más abusos sexuales del que realmente se notifica. Abuso en perjuicio de los niños. Incluyendo en momentos que son eh, del entorno. Y pienso que casi la mayoría eran del entorno: papá, tío, incluso abuelos, parientes. Es una situación muy dura para las familias porque. Generalmente si es alguien de la familia, por ejemplo el esposo, y es tu hija, o es tu hijo, que se dieron casos, entonces hay una lucha de que eso es que me quieren hacer daño, eso no es real, y hay muchos datos, pero difícilmente un niño o una niña inventó una historia de esa naturaleza. Nosotros vimos, por ejemplo, el caso de un funcionario, que era funcionario público en Santiago, que violó a las tres hijas. Es un tema que he trabajado porque también tú encuentras a la gente totalmente desbastada. Y no importa los años que pasen, es algo que le hace demasiado daño. Yo recuerdo haber estado en charlas o encuentros con psicólogos especializados para escucharles y para comprender la situación de esos muchachos, de esos menores. Por eso hay personas que de adultas, ya son adultas, y hemos visto casos de periodistas de artistas, de intelectuales o políticos, no en este país que hay tanto todavía como que a la víctima se le culpa, pero si hubiese un entorno más amigable con las víctimas, las víctimas dicen, le pasó. Y esa fue, por ejemplo, lo hemos visto en países que ha sido cadenas de personas diciendo lo que le ocurrió. El otro día una, una presentadora de televisión de un programa de entretenimiento en los Estados Unidos se derramó en llanto porque estaban hablando de ese tema y dijo, a mí me pasó esa joven lo contó de ese modo y lo contó llorando y vamos a encontrar que generalmente como se cuestiona a la víctima se señala a la víctima en vez de recibir empatía del entorno recibe cuestionamiento qué sería lo que hizo sería la mamá que le empujó o la miras con una diferencia y se le trata diferente entonces las víctimas se recogen en este país no no ha ocurrido algo como eso pero yo sí recibía a madres que llevaban casos, y yo estoy hablando de hace, qué sé yo, 10 años quizás. Recuerdo haber recibido un caso de una persona de un municipio de San Cristóbal, y yo me trasladé hasta allá, y ella fue varias veces al programa para decirme lo que estaba ocurriendo, y comenzamos a hacer un seguimiento, incluyendo el proceso legal que ella llevaba en los tribunales de la República. Cuando el proceso iba en serio la señora dejó de contestar el teléfono. Entonces yo me trasladé a la casa a la dirección que ella me había dado y que yo había pasado algún día, donde había visto una niña, una niña inocente, una verdadera niña, o sea, una niña delgadita, la muchachita, tenía 10 años aproximadamente, pero una niña de estas niñas que no están sexualizadas, una niña infantil que todavía jugaba con muñecas. Esa era la niña que había sido gozada. Y yo nunca conversé con la niña. Y le dije a la mamá que procurase que conversáramos lejos para que la niña no escuchara. Porque eso revictimiza a la menor. Entonces yo fui a esa misma casa, pero ya la mujer no estaba. Y un vecino me dijo, ella se mudó. ¿Cómo que se mudó? Si se mudó rápido, porque parece ser que hay un político de la comunidad que le pagó un dinero para que ella retire la querella. Y el trato, además de eso, era esconderse. Entonces ella tenía que dejar la casa para que ya sabían que había una periodista que estaba trabajando el caso y ellos sabían que eran ah, los fiscales todo eso entonces la señora se supone que se desaparecía yo encontré a la señora porque imagínense preguntándose va a Roma y era un pueblo chiquitito cuando yo la encontré ya comenzó a llorar que no que mire que fue que un político un político pagó para proteger al victimario un político y si ella te dice ya yo no quiero salir mi testimonio no quiero que salga. Yo quiero dejar las cosas así. Además de contar eso que estaba pasando, yo no, yo no puedo. Y además de que siempre ella iba a llevar su nombre cubierto, su rostro cubierto, iba a hablar de gente que no podía decir su nombre por los derechos de esa menor. Entonces, sencillamente no se hizo, aunque comunicamos a la, a la fiscalía, pregunté qué iban a hacer, dudo que se hiciera algo. Están llenos de casos como eso. Y yo recuerdo eso porque en estos días he recibido seis casos de niños violados. Seis. Lo recibo directamente y lo he podido verificar a través de correo electrónico. Y ayer recibí dos por acá. Uno de ellos es muy duro y es muy triste porque es una gente en una condición de excesiva vulnerabilidad. Una persona. Eh, la, la, la víctima, la persona afectada, que tiene mucho miedo de decir su denuncia porque tiene una situación particular que le hace aún más vulnerable. A mí me parece que hay que destinar recursos suficientes en el Ministerio Público para atender la situación de estas víctimas y recursos también para atender la salud mental de estas víctimas. Mientras tanto, no es tan fácil yo venir a decirles a ustedes, miren, en tal municipio, en tal lugar, en tal sitio, porque primero que violento los derechos de esos menores, no se puede, no puedes difundirlo. Y segundo, difundir cada caso en particular, no sé si vamos a lograr algo. Al final que quede la idea de que este es un delito creciente. Generalmente les digo, miren, los departamentos que le atienden en ministerio, eh, en el ministerio público, las posibilidades que tienen. Pero las posibilidades, por ejemplo, de asistencia psicológica son exiguas, son escasas. Lo mismo que para las víctimas de violencia, niños y niñas, que quedan atrapados en la violencia del papá contra mamá. De hombres que han matado a su pareja o que han matado a la pareja y se han suicidado y esos niños quedan huérfanos. Esa gente tiene dos días de noticias en televisión y radio, más nada, más nada más nada. No existe un programa regular organizado que diga nosotros asistimos a esas víctimas. Yo tuve la oportunidad de hablar algún día con el ministro de Educación Superior y le decía que qué lindo sería que el Ministerio de Educación Superior, por ejemplo, y lo repito porque creo en eso, destinara un porcentaje del dinero que da a becas para que fueran para becas para jóvenes que han sido víctimas de violencia. Se lo digo porque conocí una joven que tenía el cuerpo entero quemado, porque el papá quemó la casa entera con los hijos dentro y ella no podía estudiar porque no tenía pasaje. Entonces, es una, es una situación donde pierdes a la madre o, o estás metido en esa violencia, hay disputas familiares, hay familias que acusan a la madre por haber causado la tragedia, por ejemplo culpan a la madre por haber causado de la tragedia, no, si tú hubieses sido más tranquila, si tú hubieses obedecido, porque es una cultura de violencia, un sentir, apreciar, creerse que esa mujer es propiedad de ese sujeto. Entonces, cuando pasa eso y se nos es a la niña de fulano, y son muchachos que son víctimas en ese, en ese cuadro, y es un cuadro conocido, y es un cuadro previsible, y es un cuadro que las autoridades podrían trabajar. Lo mismo pasa con, con trabajar con esos menores. Madres que van, he visto demasiadas, a las primeras dos consultas, pero después ellas sienten que eso no vale la pena y simplemente lo abandonan. No tienen dinero para el pasaje, no voy a estar gastando dinero para el pasaje y ven con lejana indiferencia porque no la comprenden, después de todo, el tema de la salud mental. Aquí la gente piensa que la salud mental es cosa secundaria. Y le da vergüenza ir al psicólogo y más vergüenza ir al psiquiatra. De hecho, conozco a un psiquiatra que me dijo alguna vez, entrevistándole, que él tenía dobles puertas para entrar a su oficina. Una que era la puerta por donde entraban los pacientes y otra por donde entraban pacientes que no querían ser vistos. Porque no quiere que la gente sepa que se tratan. Hay mucha gente que requiere tratamiento para su, para su, para lo, para, para su salud mental. La, una una familia pobre puede comprender más fácilmente que si ese muchacho tiene parásito, tengo que llevarlo a deparasitar, si tiene un problema para caminar tengo que llevarlo a rehabilitación si tiene un problema en la piel tengo que llevarlo a dermatología si tiene un problema del corazón tengo que llevarle donde el médico es especializado pero cuando se habla de la salud mental no lo ve no lo alcanza a ver porque es un eh, te, vivimos en un entorno donde esto no se alerta. Lo mismo que las escuelas, que podrían ser, teniendo unidades de atención, teniendo buenos psicólogos, un factor para determinar incluso, para prevenir, de alerta de lo que puede ocurrir, pero rara vez se encuentra eh, eco. Entonces estos son casos peculiares. A mí, algunos, tardo en leerlo, porque son tan graves, y tardo en escucharlos, porque son gravísimos que tú te preguntas, ¿qué hago yo con esos casos? Vengo y le digo a ustedes que en tal sitio, que tal, No tiene sentido. Solo puedo decirles que los casos de abuso sexual, cada cierto tiempo, uno siente que va en incremento. Y yo quisiera, yo no tengo tan claro. Miren que uno tiene a veces cosas claras, pero en esta no está tan claro cuáles son las unidades de atención para, para asistir en términos eh, de atención integral a esos menores. El tema niñez es crucial y esa es una, una parte de, de ellos. Y cuando les digo de la violencia que sufren los niños y niñas sobrevivientes, usted dice, papá eh, mató a la mamá o le intentó matar, se suicidó. Y ya, y ya, el seguimiento se acabó ahí. Yo entrevistaba a una muchacha, nunca se me olvida su cara, hace más de 10 años, en un campo de San Juan de la Maguana. Ella había recibido en su cuerpo, bueno, más, sí. mi hijo estaba pequeño y yo trabajaba en el periódico El Caribe entonces, hablamos de 20 años, ella había recibido 11 puñaladas y había sobrevivido y el tipo se suicidó. Ella tenía exactamente la misma cantidad de hijos, 11. Y la familia del marido, que fue el agresor, le quitó los hijos, la culpaba a ella y era en una comunidad campesina. Esa mujer estaba destrozada, entonces, ¿quién regula eso? ¿Quién verifica eso? Se necesitan de, indudablemente de más recursos, más tecnología, más acercamiento, más empatía para los niños, para las mujeres que sobreviven a la violencia, porque esos son casos que se ganan un titular en el periódico un día y al otro día también, se lo ganan en la, en la, en la radio, pero después desaparece. Y finalmente... Me preocupa mucho los títulos que justifican al victimario, los títulos de la prensa que justifican al victimario. El delito contra las mujeres y la violencia agravada que vive esta sociedad es uno de los pocos delitos que recibe titulares positivos en la prensa, donde el victimario parece ser un héroe. A nadie, ningún periodista, ningún periódico, ningún titular dirá nunca, él necesitaba dinero, por eso robó el banco. Nadie dice, hombre intenta asaltar un banco porque tiene pasión por el dinero. Nadie dice eso. Nadie dice, hombre en extremada precariedad se vio en la obligación de robar un banco. Nadie dice eso. La gente escribe, ladrón trata de robar un banco. Trató la policía, lo atrapa intentando robar un banco. Tremendo susto, ladrón llegó a un banco. Entonces, en el banco es un ladrón y con las mujeres es un héroe. Es, él es un héroe, alguien que hizo eso porque lo requería, es compartir los titulares y las informaciones desde la perspectiva del victimario. Tanto es así que quien se entrevista es al victimario y los periodistas diciéndole hermano, sobre todo en el Cibao, hermano, ¿y usted cómo fue hermano? ¿Y por qué usted lo hizo hermano? Hermano, usted... Hermano, ese es tu hermano. O sea, tú eres más hermano hoy que ayer de ese tipo. No, señor, usted no sabe que la violencia, véalo desde el objetivo de la, la víctima, desde la mirada de la víctima, desde la mirada de saber que eso que ha hecho es totalmente ilegal, irregular, inaceptable y terrible para esa mujer, para esa familia. Entonces después, por celos, porque le falló. Porque le irrespetó. Son de los pocos titulares donde se busca primero el motivo que justifique la agresión y después se comunica la agresión. Y yo le llamo, a mí no, yo pienso que la redacción es muy libre y el periodismo es muy libre. Y sobre todo, yo hago un ejercicio aquí libremente. Y entonces a uno no le gusta nunca que se metan con uno. Pero miren, si hablo de este tema es porque primero están las víctimas y porque quiero pensar. Que cuando se hacen estas prácticas es desde el punto de vista de quien no conoce. Yo invito, por ejemplo, al sistema de Naciones Unidas, que tiene programas especializados en temas de violencia, invito a UNICEF en el caso de los menores, invito a las organizaciones de la sociedad civil, incluso a la judicatura y todo, y al sistema periodístico de este país, colegio de periodistas, a los mismos medios, de que es un tema que tenemos que enfocar, porque la violencia es una peste y no se puede justificar. Y no podemos sacar un tipo que después que mata a la mujer, la vuelve y la mata en los periódicos nuestros. La vuelve y la mata. No, yo lo hice porque se lo merecía, es lo que te está diciendo. Lo hice porque se fue con otro. Lo hice porque se lo ganó. Y cada vez que ese titular se expande, los niños que están en la casa, los jóvenes que leen eso, piensan que esas son razones válidas. No porque lo dice el delincuente, es que los periódicos lo titulan. Es que eso es verdad, que se justifica. Si aquí a un hombre, porque tenga una, una pareja y salga y, y tenga un hijo en la calle o tenga una relación en la calle de un día, de un mes o de toda la vida, lo mataran, entonces pocos quedarían con cabeza. Claro. Si, poco quedarían con, nosotros vivimos en una cultura donde habían caballeros, tenían dos, tres familias. Donde sale y dice el tipo, ah, no, yo me doy mi cosa, y lo presume. O donde un buen día el esposo se aparece con un muchachito chiquito en la casa y le dice, este hijo mío, tú tienes que quererlo, porque... Y las mujeres los aceptan, es parte de esa cultura, y los aceptan y se los críen. No se le ocurre, déjame echar que se hueme me mucha la cabeza, eso no lo hace, afortunadamente. Entonces ustedes desde la prensa está justificando eso. De verdad, de verdad, de verdad, en estos días hay cantidad de titulares. No de redes sociales, que es gente que no conoce, sino desde medios formales que pareciesen ponerse el zapato del victimario. Es como si ellos dijeran, si a mí me toca también lo hago. Vamos a pensarlo, porque ese es un mensaje terrible. Terrible en una sociedad profundamente violenta, porque nosotros, ¿qué te explica a ti que hayas dominicanas que tengan que tenerle más miedo al marido que tuvieron que al cáncer? Que al final le mata más. Eso no es posible. O que hay una familia que tú tuviste casada con ese tipo, terminaste la religión, le dijiste, se terminó. Ay, él no lo concibe que terminó. Y entonces te acecha y reclama de que un supuesto derecho. Me faltó el respeto. ¿Cómo anda uno ahí? Entonces, desde esa perspectiva, él dice que... ¿Y dónde está el testimonio de la víctima? ¿Y dónde está la familia de la víctima? Vamos a entrevistar y a buscar el testimonio de ese tipo que se siente grande, que apuñaló a una mujer y que encima de eso lo pregona en la radio y en la televisión poniendo su nombre en el suelo y se le permite y se le celebra y se le difunde y se le comenta y hay que ver los comentarios que ponen en las redes sociales. La obligación del por lo menos debemos ir a preguntar qué pasó porque hay tipos, por ejemplo, yo vi uno y entonces lo titulaban, le pegó cuernos, así mismo lo ponía. Y por eso, él mismo lo decía y lo sacaron diciendo eso. Y alguien le puso, ¿y el niño qué te hizo? Porque eh, hirió también al niño. O sea, fue implacable, fue casi mata, mató a la mujer y, y al niño lo hirió. No sé si, si murió el niño porque tampoco ofrecía una perspectiva de lo que había pasado. Al final, con las víctimas no importa, pero había un niño. Él dice que tenía el problema con la mujer y el niño qué te hizo. Entonces, eso de justificar como que es un mensaje así, yo llamo a los que puedan, con uno o dos periodistas que se lo piensen mejor, estamos ganando el día, este programa ha merecido la pena, con uno o dos periodistas que se lo piensen mejor. Y siempre la mejor manera de uno preguntárselo si no tiene los referentes, que hay muchísimos programas que ayudan, muchísima literatura que ayuda, es pensar, ¿y si fuera el hijo mío qué? Siempre. Esa es la mejor manera. Pero mientras nosotros nos pongamos el calzado del victimario y lo pregonemos en radio y en televisión, estamos justificando algo que es totalmente inaceptable, quizás sin darnos cuenta. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.